En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. ¿Qué corresponde? La audición de hoy es la del miércoles 3 de mayo del año 2023. Y por supuesto, a cafeinizarnos, pero con Vila. Que es, qué gran café, de verdad. Nosotros lo recomendamos todos los días, amigos. Para los envíos al interior también, la gente que está afuera se puede poner en contacto con Carolina y cuadran todo con ella. Ya les voy a dar el número, porque este es un café que se lo entregan a usted, se lo llevan, ¿ok? Llamando a este número, 0412-254-2672. Este domingo que viene no es el Día de la Madre, porque es el segundo domingo de mayo, es decir, el que viene. Este domingo que es 7 u 8. 7. Entonces el domingo 14 es el Día de Mamá. Y qué bueno que nosotros contamos con el vivero Las Terrazas, ¿verdad? Ahí lo tienen todo, amigos, en su Instagram, vivero de terrazas. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación. Catherine Manzano está en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tovar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine Manzano junto a Génesis Rodríguez en la producción. Andrea Contreras está en la asistencia de producción. Julio Pinto está en el máster. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes. Saben que hoy, 3 de mayo, es el día, eso lo decretó la UNESCO, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un reconocimiento a los medios independientes en el mundo entero. Y a los periodistas independientes en el mundo entero. Nosotros estamos aquí en Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela. 92 años. Y aquí seguimos bregando y guapeando todos los días. Ustedes tienen nuestra programación porque al suscribirse a nuestro canal, allí lo tienen todo. RCR750. Además, en todas las plataformas nos consiguen a través de esa identificación RCR750. Únicamente en TuneIn lo hacen por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, eso que dio Nicolás no son ningunos bonos de sobrevivencia. Esos son planes de exterminio, planes de exterminio selectivos. Primero los pensionados, luego los jubilados y después el resto de los empleados públicos del país, que es una nómina inmensa, Mingo. Esta gente quiere reducir la población a su mínima expresión y encontró la fórmula, Mingo. ¿Cómo lo hacen sin que parezca un crimen condenable por la Corte Penal Internacional? ¿Eh? Bueno, pulverizando el salario, Mingo.
destruyendo las empresas y las industrias que generaban empleos, acabando con la productividad, empobreciendo a los venezolanos. Así es como nos van aniquilando de a poquito, Mingo, usando la inflación y el hambre como herramientas, sin ingresos decentes que nos permitan tener poder adquisitivo. No podemos reaccionar, solo resolver cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes completico, mi amor. Mira, Mingo, estos tipos están acabando con la población venezolana sin que les haya hecho falta construir un campo de concentración. Es más, vale, ¿qué te estoy diciendo, chico? Convirtieron a Venezuela completica en un campo de concentración. Esto ya no es un país, Mingo. Esto es una cárcel, y de las peorcitas, una gran cárcel. En eso transformó esta gente a Venezuela. Ellos, los pranes, mijito. Todavía te quedan dudas, Mingo. Ellos son los pranes. Ahora entiendes por qué me desentendí de ese asuntico del aumento salarial del 1 de mayo. Por salubridad mental, Mingo. Para postergar el arrecherón. Para nada, mijito, porque después de que te vi ayer en la mañanita, me puse intensa con lo del salario. Ay, Mingo, es que de verdad, qué mal me cayeron esos anuncios de Maduro. Y sus rectificaciones posteriores, un golpe al hígado. Y las aclaratorias que tuvo que hacer su ministrico del trabajo, una descarga eléctrica a mis partes íntimas. Es más, chico, esas miserias que decretó el 1 de mayo no son bonos para sobrevivir a la pobreza en la que nos hundieron ellos mismos con premeditación y alevosía. Esas son torturas que segurito están condenadas por el Tribunal de la Haya, mi amor. Pero Mingo, ¿sabes cuál fue la estocada final que me noqueó? La tranquilidad con la que asumimos que seguiremos en la pobreza. La resignación con la que aceptamos que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cubrir la canasta alimentaria. El conformismo con el que admitimos que estos cretinos parásitos seguirán gobernando. La nostalgia, Mingo, con la que miramos los años en los que nuestros sueldos nos procuraban una vivienda decente, una alimentación balanceada, un extra para cubrir cualquier percance, un seguro de vida para resguardar la salud, las deudas canceladas, la calidad de vida garantizada. ¿Tú puedes explicarme, por favor, en qué momento nos apendejeamos tanto? Domingo, concho le vale. ¿Es que te parece poco? Nos están exterminando a punta de inflación y de ingresos míseros, Mingo, y no hacemos nada para evitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en modo supervivencia, chico. Porque estamos rajuñando para ver cómo llegar al final de mes. Estamos distraídos con las consecuencias, imposibilitados, anulados, exhaustos para combatir las causas de nuestra indigencia. ¡Escríbelo, Mingo! Esos bonos miserables que estos ladrones decretaron son para matar primero a los viejos que cobran la pensión del Seguro Social, después a los jubilados y luego al resto de los trabajadores del país, mientras ellos ahí, ¿no?, al margen de las penurias, con la nevera llena, las medicinas en la mesita de noche, la ropa a estrenar colgada en el closet, los carros, bueno, sin pasar aceite, las casas remodeladas y los derroches cubiertos por nosotros, los pendejos que saltamos de un tigre a otro para redondearnos los churupos. Mira, Mingo, si esto no es un crimen de lesa humanidad, se le parece bastante, ¿oíste? Chico, por casualidad tendrás el contacto de Karim Khan. Cambio y fuera. Está circulando. Aqua Prados, aquí está. Qué rico y qué gran servicio de embotellamiento de agua, amigos. Siempre lo recomendamos. Ustedes saben que están en Galerías Parados del Este. Qué cansado, Julio, qué cansado. Aqua Prados con Q en su Instagram, todo Aqua
Prados, tan limpia y pura como un cristal. Bueno, la señorita Erika ya está aquí, porque la mejor decisión depende de la mejor información. Mujer, ¿cómo te va? Te escuchaba, hombre. Te escuchaba. Qué duro eso que acaba de contarte tu vecina. Pero, ¿recuerdas que ayer alguno de nuestros oyentes también le preguntaba al profesor Zamora si es que acaso este salario mínimo que tenemos los venezolanos no es de verdad un crimen de lesa humanidad? Así como lo de negar los trasplantes de órganos y negar los medicamentos a los trasplantados y negar las diálisis porque las máquinas estén muy dañadas, ¿no son un crimen de lesa humanidad? No, y mentir diciendo que es producto de una guerra económica y de unas sanciones. Guerra. Cuando ellos han destrozado el país y como antes, estrategia 10 años atrás, antes de 2013, claro. También eran las sanciones y la guerra económica y la injerencia del imperio en los asuntos del país. Y lo robado y lo extraído a la cosa pública. Y lo expoliado. ¿Ah? ¿Dónde me dejas estos personajes anónimos? Porque al final no es que son los más visibles de la revolución. ¿Dónde me dejas estos personajes anónimos que de la noche a la mañana se hicieron multimillonarios y hasta nacionalidades en otros territorios como San Marino, depósitos en Liechtenstein, cosas así, lingotes de oro depositados en bancos suizos? ¿Y dónde me dejas a Jordani? ¿Dónde me dejas...? La lista es larga, Mingo, la lista es larga. Bueno, sí, la lista. La lista no solamente es larga, sino que jamás, yo creo que en el tiempo que nos quede, vamos a poder contabilizar lo expoliado, no. Lo robado, lo defalcado, lo desviado, porque aquí, y más, lo destruido. Porque aquí no estamos pidiendo, sino que nos permitan ganar acorde a lo que trabajamos. Pero es que tampoco es que las fuentes de empleo están que brotan. Mira, ¿sabes qué? Y quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos del chat algo que me dolió por las consecuencias que esto trae. El otro día vi a una niñita que era horario escolar. Era un horario escolar, una niña que estudió en una escuela pública. Y le pregunté, preciosa la niña, inteligentísima la niña, y le digo, ¿por qué tú no estás en clase a esta hora, no? Obviamente los maestros están protestando y se acogieron una especie de horario para el salario, sabemos en cuánto está el salario mínimo, en cuánto sigue el salario mínimo, el más bajo del mundo, y eso hay que recalcarlo siempre. Y la niña me dijo, no, yo solo tengo clases dos veces al día, los martes y miércoles, de 9 de 8 a 10 y de 10 a 12. Wow. Dos veces a la semana. Eso, ¿cuánto tiempo se pierde? ¿Cuáles son las consecuencias de ¿cuál es la formación de esa niña? ¿Cuál es la formación de una niña además inteligentísima? Bueno. Pero sus padres no tienen para pagar una. Entonces, al final lo que me queda como reflexión es toda esta cadena, todo lo que esto implica, Mingo, todo lo que implica. Entonces me uno a ese reclamo, porque además no solamente son los maestros, que bueno, por supuesto las reacciones, la gente ayer volvió a salir, los maestros volvieron a salir, de hecho hay declaraciones de la profesora Elsa Castillo. Sí, ella tenía una consigna bien interesante que es: tiza no tumba gobierno, plomo sí. Por eso Maduro le da a los militares y no a los docentes. En el caso de los docentes, pues, ¿no? Claro, Mingo. Pero es que, oye, es que es muy duro. Es que de verdad los docentes tienen que ingeniársela para cubrir, no tienen para cubrir el pasaje. Que es un pasaje de 7, 10 bolívares, dependiendo. Pero es que son $5 el salario mínimo de este país, independientemente de estos bonos, que, bueno, además hay algunas explicaciones. El ministro del Trabajo del régimen tuvo que salir a aclarar, como te decía tu vecina, tuvo que salir a aclarar cómo iba a quedarle el asunto, cómo es que se iba a pagar el bono. Este señor, que es el ministro, Francisco Torrealba, informó que los jubilados quedan al equivalente de $49, también indexado más su pensión. Esto estoy leyendo textual.
Si esto no se entiende, este trabalengua, es porque estoy leyendo textual. El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares. Estos bonos van a estar indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela, uh-huh. la tasa según cómo fluctúa el dólar. La gente del Seguro Social, porque es que ayer también surgió, Mingo, la información, bueno, los jubilados van a cobrar un poquito más que los pensionados. Los pensionados solo los 20 dólares. Los jubilados más que los pensionados. Claro, porque los jubilados van a cobrar además un poquitico más. Un poquitico mía. Mira cómo queda entonces la situación. 30 dólares. Quedan, es la subida. El bono de guerra, el bono de guerra económica. Explica, lo acomodaron a 30. De 20 a 30. Lo llevaron de 20 a 30. Pero recuerdo que ayer me comentaba, los estatiques los llevaron a 40. Hay... Todo va a llegar a 70 vía bonos. Uh-huh. Pero, y leo del pitazo... Los jubilados y los pensionados ayer reclamaban porque sus salarios están por debajo del umbral de la miseria. Actualmente, en Venezuela, hay 5.860.223 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Quienes cobrarán 20 dólares del bono de guerra, indexados al sueldo que ya recibían de 130 bolívares. Es decir, van a cobrar solo 20 dólares... según explican aquí, y los jubilados, a los jubilados les van a pagar 49 dólares. Es decir, no van a recibir los 70 dólares completos vía bonos que se les otorga a los trabajadores. Claro, no, es que estaba viendo que nos escribe un amigo del programa, que nosotros hemos entrevistado, pero nos pide que reservemos su identidad. Aquí va a pasar algo. Cuando las protestas no regresen a la casa. Es una reflexión... ¿Válida? Porque, pero ¿cómo hacen para que la protesta se acabe a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, que comience a las 7 de la mañana? Pero no, la gente tiene que ir a la casa. Lo que entiendo es que van a permanecer en la calle. Eso es lo que quiere decir, pues, en la reflexión que nos ofrece. Aquí va a pasar algo cuando la protesta no regrese a la casa. No sé cómo lo tomarán ustedes, cómo lo interpretarán ustedes y si eso puede ocurrir aquí. No sé si esta gente logró que de... Bueno, no sé, Mingo. No sé. Es muy difícil. Que no sé, porque tú ayer comentabas algo que es realmente importante. Nosotros somos un caso inédito. Sí, sí. Este sistema es inédito, esto no se puede comparar con otros modelos, ni siquiera económicos, diría yo. Viendo cómo están las cosas, viendo nuestra situación, viendo que incluso, ¿sabes qué? Se me olvidaba comentarte ayer, que aun cuando el dólar no es la moneda oficial de Venezuela, ya está legalizada. Porque claro, incluso Nicolás Maduro, el lunes, cuando estaba hablando de cuánto iba a aumentar, él no mencionó estas cifras. Bueno, que está diciendo eso. Y porque se me olvidó, y ayer se me había quedado, porque era una de las cosas que yo decía, no, es que ya aquí la moneda es el dólar. Claro, porque además, cuando estás pagando en dólares, ese efecto psicológico, que es casi como un efecto placebo, en el que sientes que como en dólares no solamente son dos dígitos... Ajá. No, porque difícilmente puedes comprar algo que cueste 3 dígitos. Dólares. Ay, son 17 dólares. 17 dólares duele mucho menos que 300 bolívares, 400 bolívares, que supera, pero por mucho, el salario mínimo, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo era algo que yo decía, qué interesante que aún, fíjate, diciendo, negándose a que el imperio... y que tiene injerencia, que es el que tiene las sanciones y el que ha hecho el bloqueo económico, pues Nicolás Maduro, la moneda que mencionó durante toda su alocución y su presentación, en el que estaba perfecto, porque sí coincido Y voceros de ellos, Jorge Rodríguez tuvo el tupé de decir ayer que los bonos, eso, el aumento decretado por Maduro era un milagro económico, mujer. ¿Tú has visto? Milagro económico, milagro es que ellos siguen allí. ¡Qué sátira, vale! Milagro es que ellos siguen allí con la destrucción que han hecho de todo, absolutamente todo. Mira, el Nacional titula precisamente con estas palabras de Jorge Rodríguez. Oye, la gente ya empieza a ver de qué manera el gobierno revolucionario les mejoró el ingreso.
No. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que se trata de un verdadero milagro económico que en medio de este cerco brutal que tiene el país, el gobierno pueda atender las necesidades de los trabajadores. Trabajadores que protestaron, Mingo. Vimos el video, los trabajadores protestaron. Yo creo que él estaba muy bravo. Él se la pasa, él siempre está muy bravo. Él siempre menciona las cosas como con mucha furia, ¿no? Pero aseguraba, él decía, díganme, ¿qué país del mundo incrementa el ingreso en un 2000% como lo hizo el presidente Nicolás Maduro? Sí. ¿Cómo lo ingresa? Claro, pero esto no te refleja, y que nos corregirán los economistas, esto no es más que el reflejo de la inflación y la devaluación que tiene nuestro Bolívar. Y la élite opositora reacciona tarde, reacciona ante esa desfachatez. Es que están concentrados en las primarias, hombre. Pero ¿a ti no te parece que reaccionan como que en cámara lenta? Sí. ¡Wow! Sí, bueno, voy a hacer el resumen aquí, por ejemplo, okay. 20 Venezuela decía, Maduro decretó el hambre de Venezuela, Guaidó, ante los anuncios salariales de Maduro, la gente que tú mismo movilizaste te rechaza. La Federación de Maestros protesta contra la política salarial de Maduro. El ajuste económico no cubre las expectativas. Los docentes universitarios de Tucupita, nosotros estamos pidiendo un aumento del salario, no a los bonos. Los trabajadores y jubilados de la Asociación Médica de Venezuela. Desde 2003, 11 proyectos de contratación colectiva han sido rechazados. Esas son las palabras de los representantes de la Federación Médica. Y por allí. Por ahí sigue. Tú sabes que hay una ley que llaman una ley de extinción de dominio. Así, claro, aprobada, claro. Apeló ayer Jorge Rodríguez para dar a entender que van a eliminar la Asamblea Nacional de 2015. Mujer. Ah, sí, Mingo, lo vimos. ¿Tú lo viste? Claro, tú sabes que el otro día conversaba con algunas colegas. Ajá. Y ellos decían que hay que ver con mucho cuidado esa bendita ley. Porque esta ley es como una carta blanca. Da para todo. Que podría dar para todo. En cualquier momento a ti podrían encancillar o podrían... Es el temor un poco de tal vez incluso de algunos empresarios que en algún momento el régimen le diera por considerar que los bienes que posee ese empresario pudieran ser productos de la corrupción y se le... Pues listo, pasan a manos del Estado para hacer... Mingo, pero vamos a ir corriendo para ir cerrando. Hay una información del ¿Me INAC. ¿Me recuerdan? ¿Del INAC? INAC. Ah, eso es calor. No, el INAC. El calor. Calor que hizo ayer en el Zulia, oye, ¿sabes? Pobre gente en el Zulia, vale, se quedaron sin aire acondicionado. Mingo. Y aquel vaporón, y aquel calorón, o sea, pues les ha podido dar una cosa. Bueno, están haciendo récord. 40 grados y la sensación térmica. Sensación térmica, ¿no? La sensación térmica, mira. 5 grados, pero es que se fue la luz, mujer. No, se bueno, fue, es que imagínate, míralo, el Zulia que ha estado de verdad en los últimos años. Que por lo general es caliente. Que por lo general es caliente, pero que ellos se la han visto muy seria entre la electricidad, el agua y todos los centígrados. Y la sensación térmica era de 41. Y además, como entonces la temperatura se disparó, esto provoca a veces fallas en el suministro eléctrico y tuvieron unos apagones de aproximadamente 4 horas, lo que obligó a que la gente, bueno, apelara a los cartoncitos, improvisar. Exacto. Ventiladores. Sí. Pero las recomendaciones en las temporadas de calor, vestir colores claros, hidratarse mucho, no salir en las horas pico de temperatura, mediodía, claro. Entre las 12... Yo diría, yo incorporaría a las 11 de la mañana, porque a las 11 de la mañana ayer se sentía el vaporón. Pero te iba a comentar lo del INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, anunció el levantamiento de todas las restricciones sanitarias y los protocolos de bioseguridad por la pandemia COVID. Ajá. Para el ingreso de pasajeros al territorio nacional. Al territorio nacional. Ajá. Ya, y te acuerdas que incluso aquí estaban solicitando una prueba. Si tú no tenías el esquema completo de vacunación, absolutamente todas las restricciones. Tenemos oficialmente ya en nuestra Universidad Católica Andrés Bello, rector oficial. Sí, sí. Ayer Arturo Peraza, se juramentó. Sí, el padre como nuevo rector de la UCAP. Joven, ¿no? Y estaba viendo una nota positiva que la trae tal cual, como para ya estamos terminando, porque, oye, 3 médicos venezolanos destacan en la lista de los top. Ay, qué bueno. Doctores 2000 bueno. En Estados Unidos, los doctores Daniel Salerno, Sadia Benzaquén y Elliot Friedman.
egresados de la Universidad Central de Venezuela, han sido seleccionados en esta lista gracias a su excepcional calidad de trabajo. ¡Ay, qué bien, Mingo! Esa mística de nuestros doctores. Una nota positiva. Claro, Mingo. ¿Ah? Mira, no solo los doctores, Mingo, no. Aquí los profesores, los médicos, y casi que incluiría nuestra profesión también, mira, dejan el nombre del país en alto. Sí. ¡Qué mística, qué manera de trabajar! Sí, señorita. Esas son las noticias que reconfortan el alma. Por eso quería terminar. Qué bueno, sí, no, porque la falta, ¿verdad? Oye, sí, Mingo, porque a mí esto del salario, es que yo no dejo de pensar. Sigue con nosotros. Sí. Sí. Vamos a conversar con el profesor Carlos Ñaño. Eso será en momentos, vamos a identificar. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Usted puede evaluar con mis amigos de Distassi Motors las encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, Bell. El equipo de producción del programa, yo les contaba ayer, decidió invitar a cuatro amigos a que nos acompañaran a partir del próximo lunes. Cada lunes va cada uno a tener un segmento para reflexionar, para invitarnos a pensar, para estar con todos nosotros, con nuestro auditorio. Ayer estuvimos conversando, va a estar con nosotros. Se tenía que decir y lo dijo el profe Ñañez, el profe Carlos Ñañez. Qué bueno, así es el nombre que seleccionó el profesor Carlos Ñañez. Esto lo vamos a grabar. Y cuando le corresponda, que creo que no es el lunes que viene, sino el de arriba, ya va a estar con nosotros. Nosotros siempre lo comprometemos a usted y nos metemos en Honduras con algunos temas que usted maneja también, pero que al mismo tiempo se salen un poco de su oficio como economista, como brillante economista que es profesor de economía de nuestra Universidad de Carabobo. Fíjese, yo le estaba diciendo a Erika, le estaba recordando que hoy, que es 3 de mayo, la UNESCO decretó el Día de la Libertad de Prensa. Hoy me seleccionaron para hacerme una entrevista en La Voz de América para hablar sobre esto. Aprovecho la oportunidad para que busquen el link en La Voz de América. Sí, me preguntaban sobre la situación de Venezuela en cuanto a los medios independientes y a los periodistas independientes. Bueno, yo empecé diciendo que desde que comenzó esta tragedia se ha cerrado el 64% de los medios. Estamos hablando de 233 emisoras, de 70 periódicos, de 7 cadenas de televisión. Y entonces, cuando una tiranía como esta decide desde que Chávez estaba vivo, mira, este es el modelo que se va a implementar, pues tiene que acabar con la justicia, tiene que acabar con la educación y tiene que acabar con los medios de comunicación independientes, como lo ha hecho, como lo estamos viviendo, porque no existen medios de comunicación. Y entonces no se visibilizan los problemas como se debería con relación a lo que está pasando en todos los órdenes del país. Y yo quisiera comenzar con una reflexión suya sobre este particular. Bueno, primero aclarar, la libertad de expresión y el acceso a la información es un recurso al cual los economistas llamamos simetrías o asimetrías de la información. Hay sociedades que son asimétricas con el acceso a la información. Venezuela es una sociedad enfermizamente asimétrica con relación al acceso a la información, porque no hay acceso a la información libre, porque hay una verdad única y oficial, y porque al régimen no le conviene que se exprese libremente el sentir de las personas, que se conozcan sus fallas, que se conozcan las fallas en el ejercicio del poder, y desde luego que se realice un proceso de digamos que de rendición formal de cuenta o de actividades en donde se puede evaluar una gestión de gobierno. El chavismo, como tú bien lo defines, llegó en 1998 como un
una tragedia para todos los venezolanos, como Vargas Llosa y Plinio Apuleyo, en un libro que se llama Nuevas Noticias acerca del idiota iberoamericano, en reedición de Noticias para el perfecto idiota latinoamericano, que es un libro anterior, y define a Venezuela como que está enjaulada en una trampa de petróleo. Hugo Chávez Frías entró a la historia venezolana como una tromba, como una suerte de golondrina, esas inflamaciones que salen bajo las axilas para indicar que había algo malo en el cuerpo moral y social del Estado. Y lo primero que ataca Hugo Chávez Frías es la libertad de expresión. Sus primeros enemigos son los periodistas libres, sus primeros enemigos son los generadores de opinión pública, su primo es el pensamiento crítico, y por eso se ha ido desmontando la escuela en estos 25 años continuos de pesadilla. En Venezuela no hay acceso a la información, Erika, Mingo y la radioaudiencia. Porque en Venezuela sencillamente lo que hay es una verdad oficial, un rumor a voces, una mentira repetida, una cosa que parece que va a ocurrir y no ocurre, y muestra de ello fue lo que ocurrió el primero de mayo. La gente se esperaba un aumento salarial, no hubo tal, perdón, no hubo tal aumento salarial, sino sencillamente la definición y presentación de unos bonos que no tienen incidencia. El día después, ayer, estaban modificando estos bonos, sumándole $10 más al bono de guerra económica. Fíjate tú, un concepto que también inventaron en esta neolengua impuesta desde el poder. Entonces, la libertad de expresión en Venezuela está hecha añicos. Como decía Quevedo, tener la razón en un régimen totalitario es un gran riesgo, y en Venezuela tener la razón y decir la verdad es un gran riesgo. La cárcel, y a otro tercer riesgo, que quizás es el que más duele, porque los anteriores pues están en consonancia con la escala ética de quien ejerce el poder, te expones al ostracismo de tus propios compañeros. Es decir, tú te conviertes en un periodista paria porque dices la verdad, tú te conviertes en un profesor paria porque dices la verdad, tú te conviertes en ciertas personas con la tiranía, y con la tiranía no hay égida alguna, no hay protección, para que se me entienda. La égida era el escudo que usaba Zeus para protegerse de los ataques que recibía. No hay ninguna protección, ninguna cobertura para un régimen que es inmisericorde con sus propios colaboradores, para un régimen que reconoció el primero de mayo que no podía aumentar el salario por las sanciones, el enemigo externo con natural con los regímenes de corte fascista, y que no aumentó el petróleo de Venezuela. Tuvo un desfalco de 458 mil millones de dólares. Yo quiero que ustedes entiendan que ese es el gasto consolidado de un país del tamaño de México, que es el segundo país más grande de Latinoamérica. Entonces, en un país donde se dan esas cosas, desde luego que es necesario tener lo que dice Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, lo que dice Jacques Baudrillard, la transparencia del mal y el espectáculo, es decir, la destrucción del ser humano. Un ser humano sin acceso a la información y sin acceso a la libertad de expresión es un ser humano lisiado. Y bueno, esto si te apetece lo puedes repetir en la entrevista que te va a hacer la Voz de América. Un ser humano que no tenga acceso, que no se pueda expresar y que no tenga acceso a la información es un ser humano lisiado, vive en la caverna de Platón, entre sombras, entre elucubraciones, y no tiene acceso a la verdad. Escucho. Claro. No, excelente, profe, porque lo vinculo con lo que me estaba diciendo mi vecina esta mañana, que ella me decía muy preocupada que la reacción de la sociedad en cuanto a esta aberración que anunció Maduro y su ministrico de trabajo,
pues le indicaba a ella que nosotros estamos bien apendejeados, porque estamos resignados, hemos llegado a un conformismo, vivimos permanentemente en una especie de nostalgia, mirando en los años en que teníamos un sueldo que nos permitía tener una vivienda decente, la nevera llena, cubrir un gasto extra de manera cómoda, cambiar de carro cada 4 o 5 años. Entonces, entonces, ¿en qué momento nos apendejamos? Y cuando estábamos haciendo ese comentario, Eric y yo en el Está Circulando, llama a un amigo que no ha querido identificarse y nos dice, mira, esto va a cambiar, aquí va a pasar algo cuando la protesta no regrese a la casa. ¿Qué opina el profesor Ñáñez? Bueno, en la entrevista que me hiciste anteriormente, motivado a mi columna donde hice un análisis hermenéutico de la obra de Milán Kundera, yo planteaba de... Como vínculo en ese análisis, la novela Risas y Olvido. Los venezolanos entre risas y olvido hemos olvidado nuestra condición de seres humanos, hemos olvidado nuestra condición de ciudadanos. Los venezolanos somos una sociedad absolutamente vapuleada, adormecida, hipnotizada, pobremente afectada, muy afectada desde la pobreza del lenguaje, desde la pobreza del espíritu. Los venezolanos aceptamos silentemente, los trabajadores aceptamos, Erika y Mingo, que se nos diera, que aguantáramos y que tuviéramos un comportamiento heroico, como en la RDA, en la República Democrática Alemana, porque bueno, aquí había gente corrupta que robaba mucho y habían sanciones. Esas eran las respuestas que daba los Honecker, la pareja Honecker reinante en la República Democrática Alemana. Los venezolanos entramos en este proceso de letargo, de adormecimiento, y en una asamblea de profesores universitarios, una muy buena amiga, quien fue mi profesora y sigue siendo profesora activa, les llamó la atención a todos los profesores que estábamos allí en esa asamblea y dijo, dejemos de recordar cuando teníamos salario, porque parece que estamos haciendo un ejercicio del Antiguo Testamento y nos estamos haciendo daño, porque cada vez que yo recuerdo que ganaba $1,500 y ahora gano $32, pues me hago daño porque ni hago nada distinto para cambiar la situación, correcto, y sigo, digamos que como un aceite rancio, moviendo aquellas ruecas de un proceso laboral que no me permite tener una vida digna. Sí. Los estudiantes universitarios, mis estudiantes me dan las gracias cuando yo termino de dar las clases, yo les digo, no me tienen que dar las gracias porque eso debería de estar remunerado en una economía sana, en una sociedad sana, en una sociedad que promueva el mérito, en una sociedad que promueva la progresividad, no una sociedad que promueva la mediocridad, que promueva la cleptocracia, que promueva los vicios, que promueva el show, el espectáculo. ¿Cómo es posible que 24 horas después de este anuncio absolutamente irrespetuoso con insultante la situación que vivimos los venezolanos, que llega por una plataforma que es absolutamente ineficiente, que no tiene regularidad en pago, y luego el ministro del Trabajo contradijo todo lo que explicó Nicolás Maduro y expresó la fealdad absoluta del anuncio del 1 de mayo al anunciar que los dólares de bono de la guerra, los pensionados y jubilados $20 y los jubilados de la administración pública $49. Bueno, eso es una oda a la de si llegaron al poder. Esto es bárbaro, llegar a un país de millonarios que han hecho. Entonces, ante esta del trabajo, yo me voy a permitir leer el próximo segmento, porque ya estamos pasados y debemos identificar. República Venezolana, por todos los medios, conmigo. El Salón de Belleza Tarena, porque allí está mi... Claro, usted, mi querido amigo, puede venir exclusivamente a atender a caballeros. ¿Qué le parece como quedé? Masaje incluido. Usted queda pretty woman. Venga,
La va a pasar tan relax, la va a pasar tan relax. Sal Galerías Prados del Este en el local 3, en la planta alta, no tiene pérdida, pero la cita me la hace por teléfono, con todo cariño. Y ahora, que es exclusiva, porque hay muchos platos exclusivos. Focaccia mediterránea. Uy, pero es Tony, viene con tartar de lomito. Uy, eso es para gozar y disfrutar, amigos. No tiene pérdida en el Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. AM. Porque lo bueno, uno inconforme, con mucho que decir. Es que, profe, hay demasiadas inquietudes para, yo sé, en esto de la pasividad y de la protesta. Sí, por aquí tenía un analizar dos cosas del primero de mayo, el precedente de y también tenemos por acá un comentario que esa época donde tú tuviste muchas cosas, existía también mucha pobreza. Cosas que yo tuve eran producto de mi trabajo. Sí, claro, pero me imagino que el comentario del monto que usted mencionó de 480 mil millones de dólares en menos que mueren de mengua o huyen por la selva del Darién, donde el río Bravo tratando de cruzar a Estados Unidos. Es un dólar que deja de entrar a vialidad, es un dólar que deja de entrar a servicios públicos, es un dólar que deja de entrar a calidad de vida. Por eso yo no creo en nada de estos mantras del chavismo, de universidad bella, casa bella, cosa bella, porque ellos destruyeron al país. Así de simple, punto. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien. La segunda pregunta con relación a que la realidad de Mingo y la realidad de los profesionales y que existía pobreza. Sí, es cierto, existía pobreza, pero también existía una realidad en donde Mingo, en donde los profesionales teníamos la posibilidad de emplearnos, de recibir un salario digno y de poder, por la teoría del goteo, ayudar a esas capas pobres, pero ahora no podemos ayudar absolutamente a nadie porque pasamos a ser absolutamente pobres. Y no es grave que una persona sin estudios llegue a ser presidente de la República. Lo grave es que una persona con estudios de quinto nivel gane $32, que es lo que gana un profesor universitario. Eso es lo grave. Y con relación en términos de la visión panorámica de la pobreza de la mal llamada Cuarta República no tenía en lo absoluto nada que ver con la pobreza que tenemos en la Quinta República, porque el pobre de la Cuarta República se podía comprar sus estrenos. El pobre de la Cuarta República podía mandar a sus hijos a las universidades públicas y a los colegios públicos y había progresividad. Y comía tres veces al día. Sí. El pobre de la Cuarta República comía tres veces al día, tenía acceso a las calorías. El pobre de la Cuarta República no tenía las realidades africanas que tiene Venezuela. Venezuela es un país que no se puede comparar, Eric Amingo y la radioaudiencia, con Hispanoamérica, sino con Sudán, con Túnez, con Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando tú entiendes eso, adviertes que la pobreza del chavismo es la miseria establecida como política de Estado. Entonces, la visión panorámica no la tuvimos en términos de la pobreza. Tuvimos visión panorámica para elegir a un vengador que destruyera el status quo y que nos terminó destruyendo a todos. Y la primera pregunta con relación a la indexación es una pregunta que, más que una pregunta, es una angustia. Pues yo, cuando escuchaba a Maduro y con el grupo de profesores con los que hago vida universitaria, nos preguntábamos, pero ya va, pero una cosa es indexación y otra cosa es poder de paridad de compra. Porque lo que estaba intentando explicar Maduro era que ese tipo, los bonos que anunció, se ajustarían en relación al tipo de cambio. Ahora yo pregunto, si es al tipo de cambio del primero de mayo, cada vez que sube el tipo de cambio vamos a percibir menos cantidad de bolívares en esos bonos. Si están indexados, entonces yo pregunto, ¿a cuál tasa de inflación, si el Banco Central no publica cifras de inflación
desde el mes de octubre, incumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 318 al 320. En este país se sigue pisoteando al Estado de Derecho, en este país se sigue pisoteando a la estructura legal y jurídica, y en este país se sigue pisoteando al trabajo con la institución social. Y con esto, con estas tres respuestas, ahora sí puedo leer la frase de Honoré Balzac: el socialismo que presume de juventud es un viejo parricida que ha matado siempre a su madre, la República, y a la libertad, su hermano. Eso es una verdad incontrovertible. Qué bueno. Que se tenía que decir. Claro. Correcto. Y que es necesario que este país despierte de una vez por todas y comprenda que lo que está en tela de juicio no es la vida de los otros, es la vida nuestra. Que lo que está en tela de juicio no es la heteronomía, que quedarnos calladitos y portarnos bien no presupone ninguna garantía o patente de corso de no ser aplastado por un régimen que es irrespetuoso del ser humano, que es connaturalmente cruel, que es connaturalmente criminal, que es un régimen que reconoce sin ningún tipo de escrúpulos que tiene corrupción y que por eso no nos puede subir el salario, que nos pide heroicidad a los trabajadores. A los trabajadores no se les pide heroicidad, Erika, Mingo y la radioaudiencia. A los trabajadores se les da un salario digno, cónsono con el volumen o el nivel de la canasta básica para que pueda ahorrar y vivir en condiciones de dignidad y de decencia. Pero la dignidad y la decencia son valores y principios distintos a lo que propugna el socialismo. Porque ¿cómo viven los jerarcas del régimen? Como sultanes, ¿cómo viven los jerarcas del régimen? Como reyesuelos, como sultanes, dicho por el propio fiscal de la República, que bueno, las personas que habían cometido hechos de corrupción en Petróleo de Venezuela vivían como los príncipes del Golfo Pérsico. Bueno, ¿y dónde estaba usted como fiscal general de la República? ¿Y dónde estaba el Contralor General de la República con sus 500 funcionarios? Porque yo estoy seguro que un acto de corrupción de un medio se da en una alcaldía o en una gobernación opositora y automáticamente le dan una credencial a la Contraloría General del Estado en donde se produzca el supuesto hecho punible y se levanta una auditoría y se hacen inhabilitaciones. Pero aquí no se inhabilita a nadie, aquí hay unos que van con bragas anaranjadas y otros que son intocables y de los que no se habla. Y mira, una sociedad que no hable de sus problemas es una sociedad que está condenada a repetirlos eternamente bajo la levedad y la laxitud. Los venezolanos somos absolutamente leves con lo que nos está pasando. Sí. Todo lo convertimos en un chiste, todo lo convertimos en una broma, hasta que el país se nos convirtió en este sábado sensacional gigante, en este espectáculo bochornoso gigante de una marcha del Día de los Trabajadores, en donde se anunció que el salario mínimo iba a seguir siendo de 130 bolívares, 5,1 dólares, y se iban a dar dos bonificaciones que no tienen incidencia salarial, que no van a prestaciones sociales, una de ellas que se percibe a través de la plataforma de la patria, y que los jubilados y pensionados, que son las capas menos favorecidas y más vulnerables de la sociedad y de la masa trabajadora, solo van a recibir 20 dólares los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social y los jubilados de la administración pública, 49 dólares. ¿Qué se compra con eso en este país que está asimétrica y cruelmente dolarizado y en donde el dólar ha perdido más del 75% de su poder de compra como consecuencia de la hiperinflación? Venezuela no es un país, Venezuela es un escombro destruido. Y evidentemente un escombro destruido con burbujas, yo las llamaría pústulas de recuperación económica o de vida sultánica, en donde se invierte lo mal habido, en donde se invierte el erario público convertido en botín de la personal. Se nos acaba el tiempo y no queremos despedirlo sin antes que usted mismo nos cuente
que va a tratar en su segmento que ha llamado, se tenía que decir, y lo dijo el profe Carlos Ñañez. ¿Cómo no? ¿Qué voy a tratar la semana que viene en ese segmento? Se tenía que decir, y lo dijo el profesor Carlos Ñañez, acerca de los rigores de una sociedad embrutecida, acerca de los rigores de una sociedad hipnotizada. Venezuela, y repitiendo a Ortega y Gasset, es una suerte de dos histéricos gritando y aullando venganza, y en el medio hay una Venezuela desangrada, vapuleada, embrutecida y condenada a la miseria. Muchísimas gracias por esta invitación para formar parte de su equipo en esta sección. Se tenía que decir y el profesor lo dijo. Qué bueno, profe, bienvenido. Y bueno, Erika, junto a las chicas de producción, van a cuadrar todos estos segmentos. Y ya ustedes saben, entonces, prevenidos con esta ventana que va a tener el profesor Carlos Ñañez con nosotros. Amigos, tenemos que despedir el programa. Recuerden, hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa. Aquí está Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela. Recuerden, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. ¡Hasta mañana! RCR presentó Por Todos los Medios, con Mingo.